¿Cuál sería el plan en el caso de que tengamos una eh, saturación eh, como estamos ya llegando y eso se hizo público desde ayer en, en, el, en esta zona, en la, el área metropolitana eh, del Valle de México? Y eh, el plan que hemos propuesto es el siguiente, utilizar las camas obviamente de los Institutos Nacionales de Salud, de los hospitales COVID, de los hospitales federales, del Hospital Regional de Alta Especialidad de Iztapaluca, y que eh, si nos llegáramos a saturar, el, otras instituciones recibirían a los pacientes teniendo o no seguridad social para cubrir la, la demanda que pueda existir y que seguramente va a existir en las próximas semanas, y nos va a dar tiempo, pues estamos trabajando ya en una lo que hemos llamado magna reconversión hospitalaria. Eh, no es eh, cosa fácil para mantener funcionando bien esas camas, esa unidad funcional de, de terapia intensiva, con todo lo que conlleva dentro. Es importante tener un sistema eléctrico, electrónico, eh, con mucha capacidad, eh, equipos como compresores el reservorio de oxígeno mezclador de gases eh, eh, presurizadores etcétera y que requieren de una infraestructura en cada una de las eh, instalaciones de los hospitales y que eh, nosotros eh, estamos trabajando en este momento para aumentar esa capacidad sobre todo en dos hospitales que son inER y nutrición que nos eh, permitiría dar una cantidad de camas cercana a, los, a las 300 más de cuidados intensivos, eh, si todo sale bien. Y obviamente estamos en espera de los ventiladores y monitores que son fundamentales para cerrar el círculo y tener realmente esa capacidad máxima que podríamos tener para atender a los pacientes con COVID.